6 minutos y hoy el tema del día tiene que ver con lo que va a pasar en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el 20 se inicia una nueva legislatura. El 20 se posesiona nuevamente el Congreso y hay nuevo presidente del Senado. Y ese nuevo presidente del Senado, pues según la elección que se hizo y los acuerdos políticos entre los partidos, pues será Arturo Char, don Oscar Montes. Arturo Char, que estábamos pendientes también de la citación que tenía en la Corte Suprema de Justicia ayer, pero el magistrado tomó la decisión de aplazar esa citación para el próximo 27 de julio, lo que quiere decir que Arturo Char se posesionaría como presidente del Congreso de la República, presidente del Senado, y a la semana iría a la Corte Suprema de Justicia. Así es, Camila, y la citación de aversión libre al doctor Char por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia quedó aplazada para el 27 de julio, la que iba a ser ayer. Así lo decidió el magistrado. Pero llama la atención, Camila, que efectivamente lo que usted dice, es decir, una cosa es citarlo en calidad de senador y otra cosa es citarlo en calidad de presidente del Congreso. Son dos cosas distintas, la connotación es totalmente diferente. Pero además, Camila, en este caso habría que hacer una lectura política de un hecho jurídico, porque realmente lo que se está jugando ahora es no solamente la presidencia del doctor Char, sino también usted sabe que eso está amarrado también a una serie de acuerdos que tienen que ver también con futuro Procurador General de la Nación, claro, porque es y que otra cantidad de arandelas. En esta legislatura se va a elegir quién va a ser el Procurador General de la Nación, quién va a ser el Defensor del Pueblo, pero asimismo se va a elegir también quién va a ser el próximo magistrado de la Corte Constitucional. Es decir, quien sea el presidente del Senado, que en este caso será Arturo Char de Cambio Radical, que le aplazaron la citación en la Corte a versión libre, pues va a tener mucho poder en esas elecciones, porque el presidente del Senado puede programarle o no debates a sus compañeros y eso obviamente le da un margen de maniobra importante a la hora de llegar a acuerdos con sus compañeros políticos. Pero precisamente para hablar de eso, de lo que pasó ayer, de que la Corte Suprema de Justicia le aplazara la versión libre a Arturo Char, que la había solicitado, y había muchos cuestionamientos acerca de si Arturo Char debería llegar a la presidencia del Senado o no, después de que estaba citado en la Corte Suprema de Justicia. Quisimos llamar y invitamos para discutir este tema a tres personas que yo creo que nos ayudan a barajar y a deshilachar básicamente lo que está pasando en el Congreso de la República. Una es la ex senadora, pero también ex ministra y columnista de opinión, economista, mujer, Cecilia López, que nos acompaña hoy aquí en Mañanas Blue. Doctora López, bienvenida a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Qué placer tenerla con nosotros. Muchas gracias por su invitación y saludos aquí a mis amigos. Oscar, qué gusto verte. Hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Igualmente. Lo mismo mando a muy todos bien. Ustedes. Todos de la zona. Armando Benedetti, senador del Partido de la U. Senador Benedetti, bienvenido. ¿Senador Benedetti? Me decían que lo teníamos ahí en la línea, a ver si le abren el canal porque algo está pasando, pero por lo pronto saludo al senador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe. Senador García, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Camila, muchas gracias por invitarme, saludo también a Camilo y a Oscar Montes, a la doctora Cecilia, por supuesto mi admiración y mi saludo, y a Armando Benedetti. A ver, gracias. Doctor Benedetti, si ya lo logramos conectar, sí, bienvenido a Mañanas Blue. Sí, la culpa fue mía, que no había abierto el micrófono, Camila. Saludar a Camila, a la mesa de trabajo y a mis compañeros, especialmente a Cecilia, a García Realpe, a Camilo, a Oscar, a todos. Bueno, yo empiezo por preguntándole a la doctora Cecilia López, ¿qué significa la llegada de Arturo Char a la presidencia del Senado, pero sobre todo enmarcado en el caso de Aida Merlano y la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de aplazarle esa versión libre para el próximo 27 de julio, es decir, después de que ya se haya posesionado, sobre todo en el marco de todos los cuestionamientos que había alrededor de su nombre para llegar a la presidencia de esa corporación? Bueno, empiezo por decir que la verdad es que esto tiene varias lecturas. La primera es que esta es la entrada de la Casa Char a las grandes ligas de la política nacional. Ya había conquistado la región, ya se habían adueñado en gran parte de la región, pero esto sumado a inclusive lo que pasa con la Corte demuestra una cosa muy grave y es la debilidad que tiene el poder público, el poder central, o sea, la sumisión del poder central a los poderes regionales, y en este caso al poder de la Casa Char. Y esto para mí explica muchísimo por qué es tan difícil combatir la corrupción. En este caso era evidente que Arturo Char estaba vinculado, lo señaló Aida Merlano, no solamente por la compra de votos, que creo que es el escándalo más grande, bueno, compite con la ñeñe política en términos de la compra de votos en esta contienda, pero a su vez ella dijo que él lo había apoyado en su fuga. O sea, es increíble que ante esas circunstancias todo el poder central, el poder político y ahora la misma Corte, ¿sí?, están subordinados, sumisos a este poder. Como usted lo dijo, en la otra lectura es que la razón de tener el máximo poder posible del gobierno, del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Congreso, es porque pues nada menos se va a elegir al próximo procurador y se van a debatir. Pero doctora Cecilia, yo le pregunto ahí lo de la Corte, cuando usted dice lo de la Corte, ¿pero el magistrado de la Corte se prestará para algo así? ¿O el magistrado de la Corte básicamente toma la decisión porque el abogado le hace la solicitud para prepararse mejor, que fue la explicación que dio, para que su cliente pudiera llegar a la Corte a rendir versión libre en el caso de Aida Merlano, que como usted menciona, pues lo acusa de que la ayudó a fugar? Pues mire, eso no lo sabe nadie, pero sí... Yo no soy una experta en temas jurídicos, yo no sé si la Corte gana posibilidad de realmente aclarar este caso de corrupción política tan grave, siendo el presidente del Senado, o si por el hecho de ser presidente del Senado tiene él más capacidad de defenderse que siendo simplemente senador. Yo no soy abogado, yo soy economista, pero no me suena. Es decir, le repito, para mí un tema crítico es la sumisión del poder central, el político y todo a los clanes regionales, en este caso a la Casa Char, que está vinculado, por lo menos asociado a un caso de corrupción política. Permítame, le voy a preguntar a los congresistas que están ahí en el Senado, senador Benedetti, de verdad, ustedes cuando ven que al senador Char lo van a llamar a versión libre por el caso de Aida Merlano, ¿por qué insisten en el Congreso en seguir eligiéndolo? Y es volver a tener un presidente del Senado, una corporación que pues tiene mala popularidad entre los colombianos, un presidente del Senado que va a ser llamado a la Corte y que está vinculado en un lío de compra de votos. Bueno, a ver, yo Camila le voy a hablar primero con las reglas que hay y segundo le voy a hablar con la verdad, y no estoy defendiendo ni atacando a nadie. ¿Dónde se suscita la probabilidad de que Arturo Char no fuera presidente? Cuando surge la declaración del 7 de julio y otros testigos para el 21 de julio. Entonces, testigos del 21 de julio que son Germán Vargas y Néstor Humberto Martínez. Imagínense. Entonces cuando eso pasa, pues lógicamente la gente se hace una cantidad de conjeturas, pero como yo no quiero caer en las conjeturas, sino en lo que realmente está pasando, entonces cuando eso sucede, hay personas que quieren ser presidentes del Congreso dentro de Cambio Radical. Y a Arturo Char, hasta donde tengo entendido, en febrero hubo una presencial donde dijeron que votaban por él y que él era el candidato. Entonces, después en marzo hubo otra virtual y dijeron otra vez que él era el candidato. Cuando aparece la llamada declaración, porque ni siquiera es una citación, es una investigación preliminar, en ese sentido, cuando aparece la declaración, se empiezan a mover otros actores dentro del Cambio Radical diciendo que Arturo no va a aguantar la presión o Arturo no va a aguantar todo lo que se le diga en ese proceso del 7 al 20 de julio y que él de pronto desistiría de ser presidente. Pero doctor Benedetti, cuando se ambienta el nombre de Germán Barón, que tiene mucho que ver con este cuento, porque Germán Barón es muy, pero muy amigo de Vargas Lleras, mío también lo es, pero no tanto como lo es de Vargas Lleras. Pero senador y por Benedetti, lo tanto sería entregar el Congreso a Vargas Lleras. Quiere decir claro, que, doctor, discúlpeme, lo interrumpo, quiere decir que entonces si en la Corte le hicieron un favor a Arturo Char al aplazarle la audiencia para el 27, porque le quita esa presión que tenía con la citación a versión libre el 7 en la Corte Suprema de Justicia, que es lo que estaba poniendo en duda si llegaría o no a la presidencia del Senado. Pues yo no creo, yo si hubiera sido Arturo Char hubiera preferido pasar de una vez por allá el 7 de julio, o sea que yo no creo que él tenga cómo manejar eso o la Corte lo está haciendo con algún cálculo, porque le repito, soy yo y a mí me hubiera gustado ir al 7 y aclarar todo el mundo y decirle a todo lo que tuviera que decirle, pero yo no puedo llegar hasta allá, ni tengo amigos ni entendederas allá, pero le sigo el cuento, entonces ahí es cuando entonces todo el mundo se pone alerta y seguramente dice la gente vargallerista, No quiere que Char sea presidente, sino que sea Vargas, con lo cual él tendría poder en el legislativo, y usted lo acaba de decir muy bien. ¿Cuál es el único poder que tiene un presidente del Senado? Hacer el orden del día, Camila. No tiene otro poder, sino hacer el orden del día, que es bastante. Entonces, coger al señor Barón para eso, coger, dice la gente, coger el Congreso y la Procuraduría Local ahorita, Oscar Montes, que es un tema que tenemos que hablar porque todo va relacionado. Claro. Entonces, después aparece otro actor que dice que es Lara. Lara dice, no, si tú desiste y van a poner a Barón, yo también aspiro. Y ahí viene toda lo que es supuestamente una complicación. Pero todo se decanta y va a ser Arturo Char presidente del Senado, porque no hubo declaración, no hay Pero escucha esto, senador Benedetti, porque lo que dice la doctora Cecilia López es que terrible que Char vaya a llegar a la presidencia del Senado, y eso quiero preguntarle al senador García Realpe. ¿Le parece a usted terrible desde el Partido Liberal que sea el senador Arturo Char el que llegue a la presidencia del Senado, doctor García Realpe? Y sobre todo cuando va a estar citado el 27 de julio a la Corte Suprema de Justicia, es decir, otro presidente del Senado que va a estar ante la Corte. Claro. Camila. Bueno, yo no utilizaría el calificativo, el adjetivo de terrible, pero para información de sus oyentes y seguidores de redes, etcétera, Camila, hay que informarles que según los acuerdos de las bancadas presentes en el Senado, este periodo, a partir del 20 de julio, le corresponde a Cambio Radical. Por eso se están barajando los nombres de Char y también lo que ha citado de Rodrigo Lara y el doctor Germán Barón, el compañero Benedetti, ¿no? Y hay que cumplir esos acuerdos. La verdad, los acuerdos de bancada se cumplen, no. y hay algo, perdón, con bancadas, ¿no? Y hay que barajar pues los nombres dentro de la bancada que le corresponde. A ver, yo pongo en el contexto general de la política en Colombia, y ahí están los testimonios de dos encuestadoras muy serias, que es Jan Haas, hace 10, 12 días sacó una encuesta sobre imagen de instituciones en Colombia, y también la de hace 3 o 4 días de Iván Mergalo, ¿no? Les va muy mal a las entidades públicas en Colombia, al sector público en general, a la Fiscalía, a la Fuerza Pública, a la Policía, a la Justicia, a las Cortes, a la Presidencia de la República y, por supuesto, al Congreso de la República. Jan Haas está colocando que el Congreso de la República tiene una imagen favorable del 7%. Por eso, y encima de todo teniendo... Y encima de eso nombran a este tipo. Y entonces el planteamiento de García Realpe, que pertenece al Partido Liberal, que es un partido independiente, nosotros no formamos parte de la coalición de gobierno. Lo que queda. Miremos ese escenario, les digo a los senadores y a las senadoras, tenemos que analizar eso. Estamos en condiciones a la opinión pública, a la sociedad colombiana, de seguirla dándole la espalda y no consultar lo que la gente piensa en Colombia. Pues yo pienso que es el primer interrogante que yo dejo. Pero mire, ahí la que voy indignada con el tema de Char en la presidencia del Senado es usted, doctora Cecilia López, básicamente. Sí, estoy indignada. ¿Pero por qué? Y le voy a decir por qué. Mire, Camila, la encuesta última dice que el problema más grave que sienten los colombianos, independientemente de la pandemia, es la corrupción. ¿Cómo es posible que un Congreso con tan mala imagen, ¿sí?, nombre como presidente a una persona que está asociado, como lo quiera llamar, a un proceso de corrupción política gravísimo, gravísimo, porque no solamente fue esta compra descarada de votos, sino además, o por lo menos la posibilidad de que haya ayudado a la fuga de esta señora? Esto es una vergüenza. O sea, a mí lo que me parece es que esto es una burla a la población colombiana, es la pérdida de vergüenza del Congreso. Usted me perdona, senador, los senadores, ustedes son de las pocas personas que pelean por eso, pero es una falta de vergüenza. ¿Cómo ofenden a la población colombiana nombrando a una persona así? Ahora, yo me pregunto, ¿cómo será el poder de los Char? Que esto le ha hecho más daño a los Gerlain que a los Char. ¿Por qué? Porque los Char tienen una capacidad de compra de votos mayor que la que tienen los Gerlain. Esa es la política, y esa es mi tierra, esa es Barranquilla, esa es la costa. Me duele en el alma tener un presidente del Senado tan vergonzoso. Yo quiero preguntarle al senador Benedetti un tema que yo no entiendo muy bien políticamente, y es que pues Germán Vargas Lleras ha tenido pues digamos pues no enemigo declarado, pero sí ha estado enfrentado a la Casa Char, y al señor Germán Vargas Lleras pues no le convenía o no le conviene que sea el señor Arturo Char el presidente del Congreso para impulsar su agenda legislativa. Ya se sabe que Arturo Char pues va a ser pieza más del gobierno nacional que de Vargas Lleras. ¿Por qué Vargas Lleras en esa reunión de Zoom decide apoyar a Arturo Char? Porque, Valeria, lo que pasa es que hace una presencial, porque ahora hay que hablar de presencial, en febrero, cuando todavía no había la crisis de la pandemia, y ahí votan y gana Arturo Char. Y eso había sido un compromiso generado entre la Casa Char y Vargas Lleras desde el día número 1 del 20 de julio del 2018. Entonces, al hacer eso, Vargas Lleras, como usted bien lo relató, ellos tuvieron una separación muy fuerte, que yo creo que no se ha superado, porque los Char, de los 16 que son senadores, sacaron casi toda la mayoría de votos. Y para la Procuraduría le puedo advertir desde ya que están 8-8. Y los Char están muy casados, como usted lo acaba de decir, con Palacio y con el presidente directamente. Entonces, por eso es que se da esa situación. Y para terminar lo que estaba diciendo Cecilia, Valeria. Cecilia, le hago esta pregunta. Cuando yo la oigo hablar a usted, es más bien una falla del sistema judicial que no lo ha procesado. Pero no es la falla nuestra de que si alguien no lo procesa, yo que no tengo la función de procesar, lo voy a procesar. Porque uno diría, para uno ser presidente del Senado, el único requisito que debes tener es estar siendo senador. Ay, no, pero senador Benedetti, o sea, espera, ustedes tienen personas cuestionadas, personas que están involucradas en una investigación por compra de votos y por la fuga de una delincuente, y resulta que si no hasta que no tengan condena, entonces lo siguen poniendo como presidente del Senado. Es lo que dice la doctora Cecilia López. No, yo no estoy repitiendo la frase esa coloquial que todo el mundo dice, que la tiene como una especie de cepillo de dientes. Yo no estoy hablando nada de eso, yo no estoy diciendo que como no está procesado nosotros podemos votar, no, yo no estoy diciendo eso. Yo decía que las críticas de que está haciendo Cecilia son para el sistema judicial, entonces, de que por qué no ha procesado, o por qué debe procesar, o si procesó bien o mal, o juzgó o no juzgó. Camila, y con respecto a eso, creo que hay que aclarar un tema que es importante. En el comunicado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cuando llama y anuncia la indagación previa contra el senador Arturo Char, dice muy explícitamente que la policía judicial tiene 40 días, el comunicado es del 20 de febrero, para adelantar, digamos, y verificar y corroborar o desvirtuar los señalamientos de Aida Merlano en contra del señor Char, y ordena cuanto antes escuchar en versión libre al senador Char. Uno se pregunta, esto fue el 20 de febrero, ¿por qué esperaron tanto y por qué justamente ahora decidir aplazarla cuando el Congreso ya va a empezar y ya lo van a elegir? Entonces uno dice, y más, Valeria, el 20 de febrero, y más 40 Valeria, días. ¿Cuántos días han pasado? Cuando esta legislatura es muy importante, porque como dice la doctora Cecilia López, como dice Benedetti, como dice el doctor García Realpe, es que se elige procurador por 4 años, se va a elegir defensor del pueblo, una burocracia impresionante, se va a elegir magistrado de la Corte Constitucional. Entonces, más que burocracia, es seguridad, Camila, porque por ejemplo a mí el fiscal, cuando me lo echaron encima, era para montarme un juicio y no lo pudo montar. El procurador, Camila, con una carta me suspende a mí, a cualquier gobernador o a cualquier ministro. Queda suspendido con una cartica que dice, usted está suspendiéndose con el investigado. Entonces el procurador es demoledor. Mire, yo quisiera, en este momento... No, yo sí creo... Doctora Cecilia, adelante. Yo sí creo que el Congreso, me da muchísima pena con ustedes dos, pero el Congreso sí tiene una profunda responsabilidad. Ustedes no puede ser que, mire lo mal que les ha ido en esta pandemia. Mire que ustedes no han podido, y yo creo que no han podido, no porque ustedes no quisieran, perdóname, tuvieron un presidente de Senado que fue absolutamente íntimo del gobierno, se la jugó por el gobierno para no tener control político. Yo sé que tú eso lo reconoces. Entonces a mí sí me duele, sinceramente, y como costeñas, nosotros con esta fama tan negra que tenemos, muy a veces injustificada, de que somos corruptos y irresponsables, ahora nos ganamos un presidente del Senado que tiene una mancha del tamaño de una catedral. ¿Cómo es que ustedes están callados? Ahora, yo no sé, todo ese discurso de que fue, que así tocaba, no, perdóname, yo he sido senadora, y yo estaba en el Partido Liberal, que afortunadamente renunció porque eso es un desastre. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes les vayan a jugar a esto? Yo sé que ustedes por lo menos estén en contra de esa posibilidad. Doctora Cecilia, yo creo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia hay que hacerle una lectura también política. Es decir, hemos hablado del tema jurídico, de lo que está pasando con el torchón en la Corte, en la Sala de Instrucción, pero la lectura política hay que hacerla también. Es decir, cuando la Corte toma la decisión de citar para el 27 de julio, también le está llegando un mensaje a los congresistas. Miren a ver ustedes qué decisión van a tomar con respecto a la elección del doctor Char. Yo no sé, el doctor Benedetti, qué lectura política está haciendo de la decisión que hizo la Corte. O sea, si cree que la Corte le manda ese mensaje y si pueden reevaluar entonces la presidencia de Arturo Char. Yo lo he dicho a Camila, algo que le he dicho en pública varias veces, le he dicho a Camila, que de este programa yo siempre salgo clavado porque digo una frase de más. O sea, como decimos aquí, ustedes mandan cáscara que yo venga a hablar de los jueces míos. No, ustedes son los jueces míos. No, pero el día que ustedes nos sentaban en un restaurante, el día que nos sentaban en un restaurante, Camila con Oscar, y dice, vamos a acompañar al Congreso, porque yo fui el que ayudé a poner que tuviera una corte, un tribunal especial para ellos, y la tumbaron y nadie dijo nada, nos dejaron solo con el peligro. Entonces yo le digo a ustedes, un día nos sentamos en un restaurante y nos vamos a dedicar otro tiempo, pero cuando empiece el mierdero no lo dejen solo a uno. Pues claro que sí, ese tipo de decisiones de echar detrás, primero de delegarla tanto. Yo, por ejemplo, tengo una magistrada que no es como la que tiene el doctor Arturo, que yo ni siquiera sé cuál es, que es una vieja que se llama Lombana, y viene y coge a Camila y me zampa 14 testigos en 2 semanas, en 15 días. Me investiga 300 personas. Y este parece que dice que echa para adelante y después echa para atrás. Entonces, claro que tiene que tener alguna motivación. Pero yo quiero... no sé. Camila. Yo quiero comentar algo sobre lo que dice Oscar, si me permite, Camila. Oscar, yo estoy de acuerdo contigo y eso es parte de lo que estoy hablando, la sumisión de los poderes centrales y nacionales a los poderes regionales. Eso es la base de la corrupción de este país, porque da la casualidad que esos poderes regionales les han dado tanto... Acuérdense, no fueron todos los políticos a rogarle a Char para que los dejaran apoyar a la elección del gobernador y de la gobernadora y el alcalde de Barranquilla. Entonces ahí la Corte está aparentemente jugando ese mismo rol, sumidos a los clanes regionales. Y si los clanes regionales fueran transparentes, pero háganme el favor. Doctor García Realpe, Camila, usted quería decir algo, porque además Camila, acá es claro, si se puede reevaluar o no que la presidencia de Arturo Char cambie. Lastimosamente no tengo la imagen del panel para tener un poquito más de visual y saludando a todo el mundo. Es que, insisto, el Cambio Radical tiene la primogenitura para la presidencia del Senado. Ahí, mucho bien le haría a Cambio Radical, al partido y al mismo doctor Char, que evaluaron esas circunstancias. Pero ustedes no le pueden exigir a Cambio Radical eso, doctor García Realpe, o sea, no puede decir que no puede ser que por los acuerdos políticos que tengan dentro del Congreso, ustedes no decir, oiga, esto va a terminar haciéndole daño al Senado como institución, que usted mismo dijo, tenemos 7% de favorabilidad entre los colombianos. Pero estoy diciendo, y a partir de hoy, a través de este medio, lo estamos formalizando. Pero déjeme decirle lo siguiente, yo veo muy casada a esa coalición de gobierno, la del Centro Democrático, conservatismo, etcétera, etcétera, con el tema de Char. Ya lo veo en esa dirección, pero y obvio, ya han hecho los pronunciamientos sin definitivamente ponerle una observación al tema del doctor Char. Yo le hago otra descripción. El doctor Char. Déjame terminar, Armando. El doctor Char muy bien le haría que a partir del 20 de julio venga otro partido al que le toque el próximo periodo, el último periodo, y él durante este año solucione sus problemas y vaya a Cambio Radical y el doctor Char en el último año. Tendrá un año para solucionar sus problemas, y eso le haría muy bien al Congreso, le haría bien al sector público colombiano. Pero eso qué tan factible es, señor Benedetti, senador Benedetti, ¿usted qué sabe? ¿Eso qué tan factible es? Eso no es factible, Camila. Vamos a ver las cosas como son, porque te voy a mostrar el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es este. Por el otro lado, si quisieran tumbar la decisión de que fuera Arturo, si él no renuncia, ojo, porque si renuncia sale la posibilidad de Barón y Lara, que son de Cambio Radical. Pero hagamos el escenario de que él no renuncia. Del otro lado, se inventan la marihuana esa, de que son 25 los 8 del polo, porque serían 8 los 3 decentes, Colombia Justa, los decentes, etc. Entonces la marihuana sigue, ¿no? 14 liberales, los 14 liberales no están actuando unidos. Hay grupos de 5 y hay grupos de 7 y hay otros 2. No importa lo que digan, así es la vaina. Entonces es mentira que tendrían los 14, vamos en 39. Y dicen 5 de la U, 43. Y entonces los otros 8 de Cambio Radical, 51 y ganan, y no tienen los 55. O sea que la marihuana que están inventando por el otro lado, te lo estoy dando de descripción, de lo que yo cuento todas las noches y todos los días de que está pasando para procurador, para esto y para lo otro. no aguanta. O sea, que lo que le estoy diciendo es que si Arturo Char se presenta ese día, va a ganar. Pero precisamente, ahí quiero preguntarle a la doctora Cecilia López, el impacto de entonces que llegue ya Arturo Char como a la presidencia del Senado y lo que eso implica a la hora de elección de Procurador General, de Defensor del Pueblo y de Magistrado de la Corte Constitucional, doctora Cecilia. No, a mí me parece, mira, a mí me parece increíble que el Congreso no reaccione, porque esto es un desprecio a la opinión pública. Eso lo que pasa es que aquí hay un compromiso muy cerrado entre un gobierno que cada día tiene un escándalo adicional. ¿Cómo le parece lo último de la primera ministra del Interior? O sea, todo esto está acumulándose, algo que está desesperando a la opinión pública. No hay forma de que la opinión pública siga tragando entero frente a estos esquemas de corrupción. Claro, van a elegir a todo el mundo. Están tirando tan duro la cuerda que esto se va a explotar. Esto se va a reventar, ojalá de una manera democrática, pero no hay derecho que en el Congreso se pase tan olímpicamente a nombrar una persona que tiene tantos cuestionamientos. No es posible, ¿cómo es posible que la Corte no actúe a tiempo? ¿Qué es lo que está pasando con la democracia colombiana? Y yo no entiendo cómo senadores respetables en el Congreso se tragan este sapo, perdónenme la expresión, cuando esto lo que hacen es hundir aún más una democracia que tiene muchos problemas. Doctora López, pero ¿qué quiere decir usted cuando dice explotar de una manera democrática? ¿Qué quiere decir con eso? No, yo creo que simplemente, mire, no va a volver el Centro Democrático, no vuelve al poder. Eso es lo que yo espero que pase. Yo no estoy esperando nada distinto a lo que es salirse, nada que sea salirse de lo que es lo que son los canales, claro, pero la oposición, mire, al presidente se le va a seguir cayendo la imagen, al senador, al Congreso se le va a seguir cayendo la imagen. Y vamos a terminar en una campaña política con un gobierno muy desprestigiado, con unos problemas económicos, y a mí lo que me duele es que con semejante crisis la que estamos teniendo, Colombia está sufriendo más que otros países de América Latina el impacto del COVID. Miren los niveles de desempleo, miren lo que va a pasar con la pobreza. En medio de todo esto, aquí estamos tratando de discutir si un tipo corrupto llega o no a la presidencia, será un tipo que está vinculado. También eso me parece increíble. Para seguir de periodista a la mesa, yo le quiero poner una arista que ya acaba de poner la doctora Cecilia. El gobierno está casado también con Arturo Char. O sea, no le interesa que llegue nadie de Vargas Lleras. O sea, lo que quiere el gobierno es que Arturo Char sea el presidente del Senado. O sea, acá lo que dice Cecilia López es, el Congreso de la República está apoyando un corrupto para que llegue a la presidencia del Senado, y también el gobierno del presidente Duque. ¿Es lo que usted nos está diciendo, senador Benedetti? No, yo quito la palabra corrupto. Lo que le estoy diciendo es que, porque yo no puedo decir como a alguien que es corrupto que me pueden demandar mañana por calor e injuria. Lo que yo sí le puedo decir es, como periodista aquí de semiperiodista de la mesa, es que hay otra lista que ella lo señaló muy tangencialmente, pero que es importante. El gobierno ya tiene un trato con la Casa Char, con Arturo Char y con Cambio Radical, de que él va a ser el presidente. Por eso es que todas las especulaciones, este programa se está haciendo hoy, Camila, porque había temor de la declaración de ayer, qué repercusiones políticas pudiera haber. Como no hubo la declaración, no hay repercusiones políticas. Repito, el 7 de julio estaba declarado, y todos los que querían ser presidente o querían que Arturo no fuera presidente, estaban esperando qué pasó ayer. Como no pasó nada ayer, Camila, todo va a seguir igual. No, yo estoy describiendo, Valeria, oigo. Lo que le quiero decir, senador, es que... No, lo que me parece interesante es lo que está diciendo el senador, entonces, es que también esta promesa de mermelada del gobierno ya se está diluyendo, porque ya empezaron como este matrimonio con la Casa Char, con el gobierno nacional, y empezó, digamos, con el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Ya vemos a Karen Abudinen en el gobierno muy activa, etcétera. ¿Desde ahí se empezó a tejer este matrimonio, o eso venía desde antes? ¿En qué momento ya fue oficial que el gobierno va a empezar a gobernar con la Casa Char? Desde campaña, Valeria. Es que más allá, y sigo en el tema de discusión, es que más allá de bueno o malo y tal, ellos tienen un poder político en el departamento del Atlántico visitado. Cecilia López dijo que es que los tipos fueron a rogarle, no, les imponen, vea, vamos con este candidato, vamos con el candidato. Claro, pero lo que dice la doctora Cecilia también es verdad, son un poder político regional muy importante, pero que en este momento están en un proceso y que están con la lupa puesta por parte de la Corte Suprema de Justicia por compra de votos y la fuga de una delincuente. ¿Cómo es que eso no importa, Camila? ¿Cómo es que eso no importa? Usted le parece... ¿Usted sabe cuándo fue ese escándalo? El primero que hubo creo que fue en febrero o marzo del año 2019. Y vamos en el 2020 y nadie, no han llamado a declarar a nadie. La fiscalía no va y toma las declaraciones allá. La Corte dice que el 7 de julio, y ahora que después. O sea, que entiendan a ustedes de que si hay alguien que había que apresurar y fregar de la vida es al sistema judicial. ¿Qué pasó? Ahora yo les voy a hablar. Doctora Cecilia. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con que el sistema judicial, vuelvo, insisto, en la sumisión del poder central a los poderes corruptos de la región. Eso para mí es un tema profundo de esta democracia. Ahora, lo que yo sí creo es que es tal el momento tan delicado, es tan difícil la situación que tiene el país, que nos gastemos tanto tiempo y tantas energías en algo que debería ser obvio. Hay que mejorar la imagen del Congreso de la República. Tenemos que tener a gente transparente en los cargos públicos más importantes. Y eso no está pasando. Cecilia López. Estoy de acuerdo totalmente con usted. Pero doctor García Realpe, si usted está de acuerdo, ¿por qué no se hace algo? Y además ahí le pregunto una cosa. Si ya lo que dice Benedetti es que hay un matrimonio entre la Casa Char... déjeme, yo le pregunto esto, si hay un matrimonio entre la Casa Char y el gobierno del presidente Duque para llevar a la presidencia del Senado a Arturo Char, ahí le pregunto yo por un cargo muy importante que tiene capacidad de suspender gobernadores, suspender congresistas, suspender alcaldes, que es la Procuraduría. Si llega Char a la presidencia del Senado, quiere decir entonces que lo más probable es, si el presidente Duque terna a Margarita Cabello, su ministra de Justicia, para la Procuraduría, en el Senado ustedes terminen eligiendo a la doctora Cabello como procuradora en reemplazo de Carrillo? En nuestro caso, nosotros no tenemos ningún compromiso con el gobierno ni con la coalición del gobierno. Eso es expreso. Y estamos insistiendo que el Congreso de la República debe acatar la opinión nacional y no debe despreciarla. Tenemos unos días para que... no, lo estoy diciendo de manera clara y me sostengo en eso. No. Pero no, yo estoy en eso. Estamos en esa posición. No se está viendo, perdóname, si el país está pidiendo a gritos un Congreso que haga control político, porque al presidente se le están yendo las luces con los decretos, que está haciendo cosas inconcebibles. Entonces, ¿por qué, si el país les pide a gritos eso, no se fijan en tener un Congreso lo más transparente posible? Cecilia, claro. Doctora Cecilia, tal vez pues hay unos matices, como dice el doctor Benedetti, en el Partido Liberal, pero nuestros matices han estado siempre en control político, en el debate. Impetramos la tutela por la presencia de fuerzas extranjeras en el país y hemos asumido una posición muy independiente y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo en lo que resta del periodo legislativo. Pero déjeme decirles lo siguiente, que es un hecho real. La opinión de los sectores públicos en general, de las instituciones y del Congreso de la República, es inversamente proporcional a la maquinaria que hoy vemos que desde el gobierno, desde el partido de gobierno, están empujando esas coaliciones en el Congreso. Pero entonces ahí déjeme preguntarle, senador Benedetti, usted, y sobre la Procuraduría, que es que la Procuraduría es muy importante. Si acá hay un matrimonio, como ustedes nos explican todos los de la mesa, entre el gobierno del presidente Iván Duque y la Casa Char, eso significa que si el presidente eterna Margarita Cabello como su candidata a la Procuraduría, termina siendo la doctora Cabello la Procuradora General los próximos 4 años? Le respondo como siempre, con la verdad y sobre todo con la realidad. Usted, cuando está hablando con lo que está diciendo tácitamente, y yo se lo voy a decir explícitamente, de que los partidos es mentira que estén actuando como bancada. Además, ese voto va a ser con sufragio. Los partidos están reventados. En la U somos 7 por acá, 7 por allá, 8 a veces por acá. Bien, en Cambio Radical hoy están 8-8. Yo sé que el Partido Liberal, el doctor García Realpe lo sabe, pero él habla de matices, hay 6 o 5 que ya están con el gobierno jugando directamente. Si llegara Wilson Ruiz, que en nuestro caso no va a llegar, en nuestro caso, en el tuyo, estoy hablando del partido, de que hay unos senadores y tú sabes que hay 5 o 6 que están por otro lado. Entonces yo lo que le quiero decir, Camila, es, además de esos datos que le estoy dando, es que si llegara Wilson Ruiz por la Corte Suprema, entonces el Centro Democrático del Partido Conservador arrancara, pero Wilson Ruiz no va a llegar. ¿Por qué? Porque el Sierra Porto, que está en el Consejo de Estado, no quiere que lleguen allá, me imagino que la doctora Margarita tampoco, etcétera, doctor etcétera. Benedetti. Dicen que va a ganar o Tálora o Yepes. Si sale en el Consejo de Estado Sierra Porto y sale la doctora Margarita Cabello, es Margarita Cabello la Procuraduría. Doctor Solamente Benedetti, habría una especie de puja o de carrera de caballos si sale el doctor Wilson Ruiz, que yo creo que no va a llegar. Pero mire, doctor Benedetti, usted dice que los partidos no se están comportando como bancadas, y en eso tiene razón. En el caso de que sea postulada la doctora Margarita Cabello por el gobierno, la costa, la región Caribe, votaría como bancada, teniendo en cuenta que ella es barranquillera. ¿Usted votaría por Margarita Cabello, básicamente? No, no, yo todavía no. El tema regional. Ni para el canal, no, el tema de bancada. No, no es que me quiera comer, me quiero proteger. Porque acuérdense que como yo pierda con el procurador y sea de los enemigos míos, me clavan. Entonces yo sí estoy pendiente día a día. Pero entonces eso que usted está diciendo es muy delicado, senador Benedetti, y no nos puede, y es muy delicado, y así lo digamos en risa. Es decir, aquí se están utilizando los entes de control como la Procuraduría para, como, y voy a repetir la palabra que usted dijo, para clavar enemigos políticos. Entonces quiere decir que lo que reclaman, por ejemplo... ¿Cómo así? ¿Y cómo así? Claro. ¿Cómo así? El agua acaba... Hasta ahora se entera ustedes que el agua moja. ¿Y el que hizo el señor Néstor Humberto? A todos los gobernadores, a todos los de la campaña presidencial, y ustedes todos, casi todos, se quedaron callados. Y a mí me tocaba, carajo, pasar paredilla todas las noches de la madrugada con una cantidad de imbecilidad que me están inventando. Claro que sí, esa es la verdadera pelea. Y dicen que detrás de algunos señores que van a llegar está el doctor Vargas Lleras y el doctor Santos. Y ahí es cuando yo me... No, mire, qué tristeza. Carajo. No, ah, bueno, pero no, eso es la verdad. Yo por eso te digo a ti, yo te contesto a ti con la verdad y la realidad. Entonces, los partidos... lo de la bancada Caribe puede que subsista al final, pero no es que esté armada, Oscar. Dos, los partidos están ahora atomizados para aquí y para allá. Y ya le di la realidad de cómo gana Margarita o cómo se vuelve más largo que gane Margarita Cabello de la Procuraduría. La acabo de decir, porque esta usted me puede preguntar quién está aquí, quién está allá, no te dan nunca los votos para que o acaben con los compromisos del Congreso o acaben con el candidato a la Procuraduría. Tú me puedes preguntar de qué partido quién está por aquí, por allá, y cuánto suman los de acá, allá, lo tengo perfectamente. Pero yo tengo claro que con este nombramiento de Arturo Char, que tiene todo el apoyo del gobierno, se le está dificultando mucho más la situación al gobierno. Es decir, la opinión pública va a reaccionar negativamente. Claro que sí. Porque claro, aquí no está condenado, no es la persona transparente que uno esperaría. Entonces yo creo que esto va a tener un costo inmenso, pero como te digo, el gran dolor que le da a cualquier colombiano es que en medio de semejantes problemas, cuando debían estar viendo a ver cómo van a reactivar la economía, cómo van a controlar esta pandemia que no ha llegado todavía a muchos sitios, en vez de estar en esa discusión, estamos en un debate político como si todo estuviera perfecto y sin hacer el menor beneficio de inventario de las personas que van a manejar el Senado. Eso, Camila, me parece una ofensa al país. Camila, con el semestre que pasó, yo entiendo que Lidio pues tuvo que hacerlo en Zoom y tal, y eso... Le jugó al gobierno, Lidio le jugó al gobierno. De acuerdo, ya voy para allá. Pero entonces al principio las cosas salían como bien porque había mucha crítica, pero después faltó más tecnología, una que otra presencial, etcétera, porque es que sacaron más de 80 decretos ley, Camila, en menos de 2 meses. O sea, que nadie ha visto. 162 errores. 162. Que era muy grande. Además, desconoce la Corte con lo de los... El Congreso no se pronunció sobre eso. Y además, Camila, para que tengas esto en cuenta, el artículo 150 de la Constitución dice que en esos estados de excepción, cuando declaran un decreto de emergencia, el Congreso puede, entre en facultades de acogerlo, negarlo o cambiarlo sin ninguna consulta con el presidente. O sea, pues no podemos poner todas esas leyes y mejorarlas, pero venga, senador Benedetti, lo que no se quiere. Antes, Camila, de que se nos acabe el tiempo, ya hemos dicho que obviamente la presidencia del Senado es determinante para elección de procurador, defensor y demás, pero hablemos de las presidenciales del 2022. A propósito, Camila, de que esta semana veníamos comentando que ya esa campaña ya comenzó. Los Char, el clan Char, senador Benedetti, en medio de ese desprestigio que hoy vive, ¿suman o restan para las presidenciales? ¿A quién le interesaría ese apoyo? Pero además, porque candidato, no. Espero que reste. Sinceramente, espero que reste. Un momento, sigo haciendo aquí de periodista. A Alex Char va a ser candidato a la presidencia. O sea que la pregunta que tú me haces es más fácil de contestar. Pero quiere decir entonces que esta presidencia del Senado también es un elemento importante para las presidenciales en el 2022, doctora Cecilia. Vamos a ver si los colombianos nos dejamos meter ese costo. Porque Alex Char, miren lo que pasó con Barranquilla. Barranquilla era ciudad perfecta. Todo era perfecto, el tipo sacaba 90% de apoyo. O sea, todo el país, toda la ciudad estaba feliz con él. Mira lo que le ha pasado a Barranquilla, el sistema de salud no estaba listo. Nunca se reconoció que tenían un problema de informalidad salvaje, que eso a punta de obras públicas no iban a resolver una situación social. Ahí la tienen, explotada, y no es porque sean rumberos, es porque hay demasiada gente en una situación crítica a la que no han atendido. Ahí está la maravilla de las encuestas de Arturo Char. Así que me parece que eso va a salir y lo vamos a sacar en plena campaña. Aquí no nos vamos a dejar imponer a la gente que compra opinión, ni más faltaba. Pero entonces ahí, para ir, como dice Hugo Mario, para ir cerrando este programa que se nos va acabando el tiempo, con esta presidencia del Senado se juega no solo procurador, defensor del pueblo, magistrado de la Corte Constitucional, sino, ya nos dijo la doctora Cecilia López, presidencia de la República en el 2022 con Alex Char, candidato. Doctor Benedetti, ¿usted coincide o no? No, yo no coincido ahí porque las campañas presidenciales, la etapa fuerte es más o menos julio del 2021, más o menos para esa época que arranca fuerte, que es cuando está saliendo el presidente. De pronto esos 6 meses el presidente ayuda, pero como todo el mundo entra en campaña desde julio del 2021 al 22, ese semestre hasta diciembre es completamente muerto. Entonces, como Arturo seguía en el julio del 2019, no es verdad que influya en las decisiones, pero en qué sí puede influir, para darle un poco de razón a la doctora Cecilia. Claro, pero si de aquí a allá, senador Benedetti, no le pasa nada porque pone procurador o porque ayuda a elegir procurador. Usted me acaba de decir usted mismo que aquí las procuradurías y las IAs se utilizan para perseguir enemigos políticos o para defenderlos. Si el senador Arturo Char ayuda a poner procurador, ¿no será que eso obviamente afecta a las elecciones presidenciales del 2022 porque de aquí a allá no le pasa a nada a ninguno de su clan? Exacto, sí, pero es que te iba a dar otro elemento también. Tú, estando de presidente del Senado, también empiezas a tener mucho más conocimiento y mucho más sociabilidad, o no sé, como más amigos en las diferentes regiones. Todo es muy importante, pueden ser gobernadores, pueden ser senadores, que de hecho yo creo que ya la tienen, pero eso podría ayudar a reforzar para aunar ese tema. Yo lo que sí es, bueno, no sé si lo dije así como tú lo dijiste, pero claro, cuando uno elige al procurador y al fiscal, si hay un político detrás, no es porque el procurador que sea bueno o malo, pero si hubo un político, o ha habido, o está un político de talla presidencial detrás de esa elección, claro que es para lo que tú estás diciendo. Pues se nos va. Nuestra democracia, mi querida. Yo les pido una conclusión y le pido a usted, empezando por usted, senador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe. Usted, dentro del Partido Liberal, que están divididos, ¿van a seguir apoyando estos acuerdos? A pesar de todo lo que dice la doctora Cecilia López, a pesar de que se puede llegar a ser un desafío con la ciudadanía, que termine siendo presidente del Senado alguien que está haciendo, o que tiene una versión por lo menos que dar ante la Corte Suprema el 27 de julio, una semana después de que se posesione el nuevo Congreso? Nosotros insistiremos que el Congreso de la República no puede estar de espaldas a la opinión nacional, y si eligen a Char y el procurador que dice la coalición, etcétera, ganan de maquinaria, pero cada día más abandonan la opinión, y la sociedad colombiana les va a cobrar eso. Y la verdad se debilita mucho el gobierno con esas decisiones de maquinarias. Ganan cargos, pero pierden opinión. Senador. La otra salida del gobierno sería, García, asociarse con otros candidatos a la presidencia, que sería yo no sé qué cuál sería el resultado aquí de eso. En Colombia, yo creo que aquí está avanzando un criterio de una gran coalición nacional para combatir la derecha y esos extremos que hoy tienen complicada la situación del país. Nos complicó el tema de paz, nos complicó que no hay agenda legislativa, no hay desarrollo de un plan de un programa de gobierno. No le hemos visto nada a Duque, y el COVID le salva un poquito, le salvó, porque ya no tienen los puntos en la opinión colombiana, le salvó un poquito unos meses de narrativa, pero los balances van a venir y van a ser desastrosos en lo social, en lo económico y también en lo político. Pues ahí están. Pues ahí están, escuchando ustedes al senador Guillermo García Realpe, al senador Armando Benedetti, a la doctora y ex senadora, exministra y columnista de opinión Cecilia López, sobre los efectos de la llegada de Arturo Char a la presidencia del Senado. Y hablamos de eso porque ayer era su citación ante la Corte Suprema de Justicia y se aplazó para el 27 de julio. Y es importante quién llegue a la presidencia del Senado. ¿Por qué? Porque, como se lo hemos repetido durante todo este programa, se van a elegir cargos muy importantes para el funcionamiento del país en los próximos 6 meses que vienen. Y ahí el presidente del Senado juega un papel fundamental fundamental y por eso es tan importante el nombre que llegue a ocupar esa silla. A nuestros tres invitados, a la doctora Cecilia, al doctor Armando Benedetti, al doctor Guillermo, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue discutiendo este tema para poder ponerlo en la mesa y que los oyentes oigan cada una de sus opiniones. A todos ustedes, los oyentes también que se conectaron con nosotros, que nos mandaron sus mensajes, gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Así llegamos al final de este programa. Quédense con Meridiano Blue y nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana. Esta noche en Bla